Por fin, hermana. Admítelo. Eso te agrada. Lo admito. Me estoy acostumbrando a tener una hermana menor. Comencé a compartir contigo. Por ejemplo, espero lo mismo de tu parte. ¿Qué es lo que quieres? Por teléfono no, cara a cara. No puedo ir. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Sabes que cuando se trata de mí, nada es más importante. Está bien. Te veré en una hora. En la compañía. Pero... debemos encargarnos de unos documentos, es mejor. No puedo ir a la compañía. Déjame darte una pista por si tienes curiosidad acerca del tema. La cuestión es sobre Kemal también. Nihan no es un problema. Ahora es el turno de tu novio. Te veo en la compañía y no olvides llevar una pluma. ¿Y ahora qué quiere? No lo sé. Quisiera hacerte la misma pregunta, pero seguro no lo sabes. Negociará conmigo acerca de Kemal. Asu, no caigas en lo mismo otra vez. Tufan, puedo encargarme de mis asuntos. Muchas gracias. De hecho, siempre ha sido así. No lo hagas. La ira de Kemal y Demir comenzaron. No te quedes en medio. No estoy en medio, Tufan. Mi lado está claro. Estoy totalmente en el bando de Kemal. Ya lo veremos. ¿Señorita Seda? ¿Por qué salió? ¿Qué sucede? Voy a pasar. ¿Y qué es esto? El resto del dinero. ¿Qué quiere decir con eso? Seguramente lo entendiste. Te despido. Dijiste que tenías un entierro y fuiste. Pero averiguamos que todos los miembros de la familia están vivos. Es que era un asunto muy importante. Es decir, por eso... ¡maldición! Increíble. Llamando a Emir. Por favor, deje un mensaje después del tono. No tengo trabajo por tu culpa. Y tampoco compensación por daños. Ya me escuchaste, Emir. Iré con tu esposa. Y le diré que confías tanto en mí que me entregaste a la bebé, ya que somos muy cercanos. ¿Me entendiste? Es suficiente. Ya basta. ¿La bebé se durmió? Anda, ¿qué esperas? Tomemos un café. Espero tu ultimátum. Traeremos a mi madre a esta casa. No se me ocurre nada más. Tú y yo en habitaciones separadas. No se me ocurre nada más. Tanto el personal como mi madre deben creer que dormimos juntos. Si unimos las habitaciones, ¿lo solucionamos? No quiero que la gente se confunda con nuestro matrimonio, Emir. Es muy tarde, creo que ya lo están. No te acerques a Denise. Puedo entender lo que dices. Al que deberías mantener alejado de la niña es a él, no a tu esposo. Una orden de restricción mantendrá a Kemal alejado de ella. No hay nadie más con quien pueda hablar de esto. Lo sabes bien, ¿verdad? No haré semejante cosa. Como quieras. No tendremos tristezas y aventuras solamente en vano. Denise es solo mía. Tiene mi apellido. Si alguna vez intentas... Kemal no sabrá la verdad. Abraza a tu hija y a tu esposo con fuerza para que no tengamos que dispararle a alguien en la cabeza. ¿Me darás un recorrido por la casa? Vas deprisa otra vez. Nuestra relación es muy nueva. Nihan, ¿quieres comenzar de nuevo? Ya lo hicimos. Thank you.
Estoy interesado en las licencias de algunas minas que están cerca de la cuenca. No serás capaz de obtener ganancias si no las vendes. Además, las minas son demasiado pequeñas como para poder explotarlas fácilmente. Será un proceso muy costoso. Es necesario que las veamos como un gran conjunto. Es decir, debemos actuar de inmediato. Eso dices, pero no estoy interesado por ahora. ¿Por qué haces esto? Ganarán mucho dinero. Mucho. Por supuesto, si me escuchan, ganaremos juntos. No participaré en algo que no tenga beneficios para mí. Me tomé la libertad de reunir al viejo equipo de trabajo, ya que eres muy difícil de complacer. Los nuevos comienzos no borran las memorias del pasado, Emir. Pensé que estarías feliz. Bienvenidos. Gracias, igualmente, señora. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, Efsane. Pero sería mejor si no me juzgaras porque necesito algo de misericordia. Pasamos por tiempos muy difíciles, pero haríamos bien si nos olvidáramos de eso. Tienes razón. Un personaje de Kemale Tintushku irá bien con la casa. Entonces le voy a prender fuego. ¿Y tú quién eres? Mi prima. Está aquí porque vino a estudiar, consiguió una beca. Se quedará con nosotros, gracias al señor Emir. Es una nueva era para mi esposa. Traeré a mi madre a esta casa. No quiero conversaciones sobre el pasado, ¿entienden? Lo que sucedió antes no se mencionará porque afectará nuestra nueva vida. Y no quiero que mi madre se disguste. Eres una torpe. ¡Anda! ¿Qué dije ahora? Santo Dios, la reina cruel. Prefiero tratar con el señor Emir. Por lo menos él sonríe un poco más. ¡Shh! Entonces, bienvenida. Tengo que irme. Disfruta de nuestra casa. Tienes que trabajar para alimentar a dos o a tres de nosotros. Así son las cosas. Tenemos que acostumbrarnos. Estoy segura que no solo tendrás que acostumbrarte a eso. Prepárate, esta noche haremos una doble celebración. ¿Doble? Una es conocida, la otra es sorpresa. No existen sorpresas en esta vida. Acompaña a Asu a mi oficina. La gente deberá cuidarse de ti, hermano Kemal. Es solo el comienzo, Sehir. Así que espera. Llegó el momento para la confrontación. Llama a nuestro hombre. Averigua cómo está su agenda. ¿Me dirás que no puedes con esto? No es algo fácil, jefe. ¿Me dirás algo que no sé? Gracias. Dímelo. La persona que contrató a Emir no es ordinaria. Será. No sé si se trata de mí
O sabe, la enemistad tuya con Emir y esa... sea la razón. ¿Recuerdas que tú alguna vez me preguntaste por qué me llamaban Sehir? Dijiste que eras veneno para los que amas. Esa persona por la que me hice veneno, esa era. La abogada que contrató y que está cerca de Emir. Hola, Orkun. Quiero preguntarte si averiguaste algo. ¿Cómo? ¿No existe algo que podamos analizar minuciosamente? Entiendo. Entiendo, de acuerdo. Pero recuerda informarme acerca de cualquier novedad acerca de Kemal Soydere, aun si tú piensas que podría no tener importancia. Estoy segura que algo malo ocurrirá. Está con una persona mala. Kemal Soydere y Emir Kozkoglu en medio de una tensión peligrosa. Entonces abandoné a la chica. Sin explicaciones. Es una historia simple. Me convertí en el... odio de esa mujer. Una mentira. La vi inesperadamente el año pasado. Me escapé. Pero no pude ir muy lejos. No lo entiendo, hermano. Qué mal. El que ella trabaje con Emir... ¿es por mí o es el destino? Quiero pensar que fue la mala suerte. Pero ni siquiera puedo estar seguro. No sé qué pensar. Le dije que no trabajara con Emir, pero ni siquiera intentó escuchar nada de lo que le dije. Ese es mi gran problema. ¿Estás conmigo, Sehir? ¿Qué significa eso, Kemal? No dejes que te confunda. Seguro lo hace a propósito. Te necesito, con la mente totalmente limpia. No lo sé, ¿no podría ser de otra manera? Eso es lo que quieres creer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que llames a Sera. Debes hacerlo seguir. Ella no me escuchará. Ella lo hará. Le propondrás que venga a trabajar conmigo. Te escuchará. Familia Asesino. ¿Recuerdas cuando solía poner mi cabeza en tu corazón cuando era niña? Para escuchar tus latidos y... Onder Cecil. Hacerlos competir con los míos. Ahora mi cabeza está otra vez en tu pecho. Pero solo escucho mis latidos. Ozan Cecil. ¿Por qué no late tu corazón, Ozan? Fui yo quien tenía que morir. Te ha sido por mi culpa. Si no hubiera arruinado nuestra rutina y hubiese mantenido alejado a Kemal, es por mi culpa. Le di la posibilidad a Kemal de arruinarlo todo. ¿Cómo pude hacerte esto? ¿Cómo pude dejar entrar a Kemal? No pude proteger a ninguno de los dos. Y no fui capaz de hacerlo. Pero cuidaré bien a Denise, papá. La protegeré de mi amor por Kemal, ya que solo hay oscuridad en ese amor. Me desharé de Emir para siempre. Ya no será capaz de amenazarme con mi hija. Incluso la policía no me ayudó, papá. Todas las puertas estuvieron cerradas para mí. Todo. Intenté todos los caminos. Demoleré a Emir de modo que no quedará rastro de él en ninguna parte.
Emir Koskoglu desaparecerá de la faz de la Tierra. Él me creerá. Pensará que nunca más me iré. Y luego no entenderá de dónde vino la sorpresa. Le ganaré a Emir, papá. Entonces me iré lejos con mi hija. Lo más lejos posible. Ya vámonos. Por supuesto, mamá. Ya voy en camino. Hace un rato dijiste lo mismo. Date prisa. Voy a colgar. Llegaré en 10 minutos. Todos experimentarán la vida y la muerte. Es difícil verlos de esta manera. También es difícil abandonarlos aquí. Los amo. Regresaré de nuevo. ¿Qué haces en este lugar, Kemal? ¿Viniste a aliviar tu conciencia sobre las vidas que se perdieron por tu culpa? Márchate de aquí, Kemal. Si hay una conciencia para aliviar, no es la mía. No quiero volver a verte nunca más en mi camino. Si te atraviesas en mi vida... Pero tú sí puedes venir, ¿verdad? Orkun, por favor, dime que encontraste algo. Participará en una licitación, una de minas. ¿Cuándo lo hará? No vas a creerlo. ¿Será hoy? ¿Esperas algún mensaje de tu amor? ¿Amor? No sé de qué hablas. Saliste corriendo a trabajar sin preguntarme si tenía que ir a la escuela. Pues tendrás que trabajar. Y sabes que tendrás que hacerlo mientras vivas en mi casa. Sí, pero debes saber que lleva tiempo pasar de grado. Tú hablas demasiado. Podrás irte después de que terminemos aquí. Amor. Hola, amor. ¡Leila! Déjame verla. ¡Ve! ¡Ay, es tan linda! Hola, cariño. Gracias a Dios se parece a su mamá. ¡Abuela Vildán! Mucho gusto. ¡Señora Vildán!
¡Adivina quién vino a verte, mamá! Oh. ¿Y tú quién eres? Una persona no grata. ¿Tus ojos se llenaron de lágrimas? Oh, por supuesto que no tengo sentimientos. Es la primera vez que la tengo en mis brazos. Nihan, ¿por qué no me dijiste que vendrías para acá? ¡Ay, cariño! Espera, espera, espera. Déjame disfrutarla un poco. Leila, me ofenderé. No, 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 no. Ella está muy cómoda ahora en mis brazos. Empezará a llorar si te la entrego. ¡Ey! Mamá, tendrás mucho tiempo a Denise. Mejor déjasela a Leila. Vine para llevarte a casa. Para que estemos juntas. Mi casa está aquí. Siempre. Siempre, hermana. Quinto aniversario de los Koskoglu. ¿Será? Soy yo. ¿Dónde conseguiste mi número? Lo averigüé. Mira, tengo que verte pronto. Nunca. No es sobre mí, Sera. Se trata de ti. Kemal te quiere ofrecer un trabajo. Pero ya tengo un trabajo. Con Emir Koskoglu. Lo sé, Sera. ¿Pero qué pasaría si escuchas su oferta? ¿No perderías...? ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, Azu. Solo con un poco de curiosidad porque te fuiste enseguida. Todo está bien, no te apures. El asunto se terminó. Gracias por tu comprensión. Si existiera alguien en lugar de ti... Por favor, Kemal. Pero estas cosas no deben hablarse por teléfono. Hay asuntos que no se pueden discutir en cualquier parte. ¿Hablaremos esta noche? Eso iba a pedirte. Déjame llevarte a un restaurante agradable. Iremos a cenar. Mientras tanto, mamá me llenará de comida aquí. De acuerdo. Entonces nos vemos. ¿Dónde estás? Estoy a punto de marcharme. Iré a la compañía. Tengo unas reuniones. Como sea, nos vemos pronto. Todavía no entiendo qué tanto le ves a ese asesino. No es nada agradable verlo contigo. Galit, por favor. Pienso que una chica como tú debería ser más cuidadosa con sus elecciones. Mi tío apreciaba a Kemal. Tu familia no tuvo la certeza. Es en serio. La persona que tanto amaba tu tío no es más que un extraño. Si estuviera vivo y supiera que Kemal es un asesino, estoy seguro que no le hubiera entregado a su sobrina. Mira, lo que digo es que si yo fuera tu padre, estaría haciendo hasta lo imposible para bloquearlo. En fin. Creo que Luz es un poco ansiosa. No, no es verdad. Lo hiciste, pero supongo que fue por todas las cosas que dije sobre Kemal. Un año atrás. Resultados de ADN. Entonces eres mi hija.
¿Qué pasa? ¿Por qué sonríes? Mi esposa está de vuelta con mi hija. Estoy a punto de hacer un acuerdo provechoso. La señorita Asu te espera. Lo sé. Soy el sujeto del acuerdo. Ella tiene la otra parte. Señor Emir. El éxito de la resolución llegó. Hay una subasta. Creo que podría interesarle. Los nombres son anónimos hasta el último minuto, pero logré averiguarlos. Kemal Soidere va a participar. ¿Y qué haremos? ¿Lloraremos cuando este asunto termine? Puedo lograr que entre a la subasta, si usted lo desea. Comienza a convertirse en una victoria. ¿Cuál es el interés de Kemal en esas tierras? Tienes 2 horas para averiguarlo. Voy en camino. Mándame la dirección. Tengo 1/2 hora esperándote. Lo siento, iré al grano. Quiero la mitad de las acciones que vas a comprar. Hola. Podrías no reponerte nunca. No lo creo. Mi bebé, mi bebé. Ya terminé. Lo que sucedió lleva tiempo a superarlo. No te pareces nada, Evsane. ¿Cómo estás? Dime la verdad. No hay razón para seguir mintiendo, Leila. Todos mis secretos se acabaron. Puedo decir que ya se han terminado. Nihan, ¿qué sucede? Comienzo una nueva vida. Esa es la cuestión. ¿Y no has visto a Kemal? Así es. Lo he visto 1 par de veces. No te has cansado de cometer los mismos errores, ¿verdad? Te lo dije muchas veces. Kemal está solo. Tienes que dejar de hacer cosas para confundirlo. Por lo menos ahora tienes a Denise. Emir consiguió todo lo que quería. Kemal tendrá que tomar una decisión. Veo por toda la desdicha que ha pasado. No es el mismo de antes. Nihan, sabes que los amo a los dos. Tú eres mi sobrina y el otro es mi hijo. Pienso en él como también lo hago contigo. Escucha, lo que estás haciendo terminará por destruirte y no dudes que a él también. Leila, mi hijo, mi hijo. En él solo ves bondad y en mí solamente egoísmo. Ay, Nihan. ¿Ah, sí? Pues ¿sabías lo que tu hijo me propuso, Leila? Pregúntaselo a ver si es capaz de contestarte. ¿Qué fue lo que oíste? Todo. Ahora lo olvidarás o prometo que te arruinaré. ¿Te volviste loco? No haré lo que me pides. Jamás te apoderarás de mi compañía. ¿La mitad? No te preocupes por nada. Sé muy bien con qué me amenazas, Emir, pero todavía no bajo mis naipes. Tenemos que admitir que tu mano es un poco débil, Asu. Tengo la película de tu vida. Lo olvidé. Deberíamos verla juntos algún día. Será nostálgico. La primera temporada, pero las cosas son un poco diferentes en esta. Todo acerca de ti conduce directamente a Kemal, por supuesto. Desde tu lealtad y honestidad hasta su vida entera, hermana. Ya que Nihan no tiene nada que ver con Kemal ahora. No puedo explicarle esto a Kemal. No puedo justificar el por qué te otorgo la mitad de mis acciones. Todo Koskoglu que pierda el control recibirá un balazo algún día. Ya es suficiente. Ambos sabemos cómo vas a explicarle todo esto, jovencita. Será... ¿Tienes listo el acuerdo? Eres una mujer que puede hacer todo para proteger la vida de su amado, Asu. Kemal tiene que entenderlo si no lo sabe aún. Todo lo que sufriste el año pasado
hubiera podido sobrevivir a aquello si no hubieras estado a su lado? Sera, entrégame. Contrato de cesión de derechos. ¿Qué es tan importante? La señorita Sera envió esto para que lo firmara, señor. Vengo a entregárselo. Tanta curiosidad va a matarte, Tufán. Y no tienes 7 vidas como los gatos. Te diré algo. Es mejor que veas documentales en lugar de telenovelas. ¿Puedes creer lo que le sucede al loco de Tufán? Cada vez que te mira, comienza a temblar sin control. Te pedí una pluma, espero que la traigas, o puedo prestarte la mía. ¿Pusiste todo en el asiento de atrás? Por supuesto. Coloqué la silla de la bebé en la parte trasera. ¡Adiós, Leila! ¡Leila! ¡Adiós! Abre la puerta, ya nos vamos. Hermana. Ven a desayunar mañana, por favor. No me dejes sola tanto tiempo. ¿Quieres que comience el día desayunando con Emir? Llegarás cuando se marchen. ¿O acaso no irás mañana a la compañía? Definitivamente verás a Emir ahí. Leila. Gracias. Espero verte pronto. Por supuesto, querida. Estarás muy feliz y podrás cuidar a tu nieta. Yo regresaré a mi soledad, misma que casi olvido. Nos vemos. ¿Leila? ¿Qué mal? ¿Dónde estás? ¿Tienes un día muy ocupado? ¿Por qué suenas extraña? Tengo que hablar contigo pronto. Saliendo de casa de mamá, voy enseguida. Está bien. Tengo a Denise en brazos. No puedo ayudarte. ¿Puedes poner un poco más de atención, por favor? Mamá, ¿puedes tomar a Denise? Ven, cariño. Sí. Ven conmigo. Pequeña. No te concentras. Tienes que enfocarte. Sería explotación de menores si fuera un poco más joven. ¿Quieres tranquilizarte? Me alegra que seas mayor de edad. Nihan. Ven, mamá. Espera en el auto con Denise. Date prisa. Con cuidado. ¿Sucede algo malo? ¿Y cómo voy a saber eso, madre? Quizás solo vino a visitar a Leila. ¿Quién, Ihan? ¿Quién está allí? ¿Puedes decírmelo? ¿Emir? Las preguntas las hago yo.
No hay preguntas ni respuestas, Emir. Vine por mi mamá y ahora nos vamos a casa. Recuerda las cosas que hablamos de la mañana, Nihan. Ese hombre no verá a la bebé. ¿Quieres que la niña esté encarcelada en casa? Lo que hablamos está bien. Así que no te apures, mi amor. Como digas. Confío en ti. También te manda besos. Necesito algo mucho mejor de lo que me has acostumbrado hasta el momento, mi amor. Recuerda la regla de oro, o nuestras vidas se harán difíciles. Emir, no te preocupes. Denise está bien. No tiene gripe y me encargué de arroparla muy bien. No te preocupes, ¿de acuerdo? Eso espero. Quiero verte como toda una madre. Una madre que ama a su hija más que a nada. ¿Sucede algo? No. Él es tan meticuloso con Denise, eso es todo. Tengo un par de cosas que hacer. Te dejaré en casa y me iré. ¿Irás al taller? No. Una cosa más importante. Le daré una sorpresa a Emir. Nihan. Pero le encantará, madre. Oh, pequeña. ¿Qué mal? ¿Por qué no me lo dijiste, Leila? ¿Qué? ¿Fue a verte y llevó a esa niña? ¿Llegaste tan rápido? ¿Crees que exageramos con tanto helado? No, cariño, en lo absoluto. Haremos que los niños besen nuestras manos gratis. Ahora comprendo el significado real del soborno. ¡Niños! ¡Niños! Gracias, pequeño. Aquí tienes tu helado. Disfrútalo. Gracias. Ven aquí, pequeño. Hermosa, aquí tienes. Ven aquí. Provecho. Hacer felices a los niños es un sentimiento hermoso, ¿no lo crees? Mira cómo lo disfrutan. ¿Dónde quedó mi helado? Serás una mamá excelente. No, cariño. Creo que seré una mamá un poco exigente. Lo asfixiaré de tanta atención y querrá deshacerse de mí. Vas a ser una buena madre. Nuestra hija te amará, tal como yo te amo, querida. ¿Nuestra hija? Así es. Eso dije. Nuestra hija será igual a ti. Lamento, Zeynep, pero no podré colocarte entre los nombres de las personas que represento. ¿Por qué?
¿Es porque Emir te lo pidió? No, es porque Emir quiere que así sea. Entonces, si lo desea, convierte lo posible en imposible. Pero podrías convertirme en una estrella si él quisiera, ¿verdad? ¿Tengo razón? Lo lamento mucho. ¿Hola? ¿Emir? Hice lo que pediste, vino y la rechacé. Está bien. Te llamé varias veces. ¿Por qué no tomas mis llamadas? Hay una vida que me debes, lo sabes, Emir. Estás castigada, Zainep. Llevaste a mi niña con tu hermano. ¿Cómo es posible que no lo hayas entendido? Te juro que no la tocó, ya te lo dije. Se acercó, respiró el mismo aire que mi hija. Dime, ¿por qué eres tan insistente sobre las cosas que no deberías hacer, Zainep? Pero yo soy más insistente. Pasarás una época difícil. Perdón. Ay, por Dios. ¿Qué pasa ahora? No está funcionando. Perfecto. Espera, permíteme que lo revise. ¿Qué coincidencia? Hola, para ti también. ¿Puedes ver si volverá a funcionar? ¿Te encuentras bien? Pareces un poco preocupada. Estoy bien, gracias. Que Dios te bendiga también. ¿Podrías dármelo? Ahora tengo que llevarlo a reparar. Zainep, no hay necesidad de que escapes de mí. Déjame ofrecerte un té. También repararé tu teléfono. Por favor, vamos. Thank you.